comenzamos otra etapa de la exposición. Son varios ámbitos que se van conjugando y hay variaciones, repeticiones, como he insistido mucho, de los motivos, sobre todo los motivos concéntricos y circulares. Aquí tenemos una selección de obras de Gabriel de la Mora. Son trabajos pictóricos que él hizo a partir de pinturas de paisaje que adquirió en mercados de pulga, y estas pinturas las deja expuestas en su azotea. Es un proyecto que ya lleva mucho tiempo trabajando desde el 2014, si no me equivoco, y esta selección en específico toma la pintura de género, el paisaje. Lo que hace Gabriel al exponer estos paisajes es dejar que la misma naturaleza se autorrepresente sobre la superficie pictórica por medio de la erosión, ¿no?, la afectación, la humedad, el cambio de clima. La pintura empieza a mostrar craquelaciones y estos patrones circulares, espirales, que justamente surgen de las granizadas, ¿no?, al chocar contra el lienzo, crean estos patrones, estos fragmentos concéntricos circulares, que también es una organización muy similar, es un patrón muy similar a lo que diversos los trabajos que aquí se presentan, ¿no?, reproducen como parte de las acciones azarosas o de visualización del azar, ¿no?, de intento de control del azar, ¿no?, el accidente, cómo controlar el accidente. Y aquí en la sala cuadrangular contigua también vemos estos patrones, por lo tanto hay un diálogo continuo entre los proyectos y la obra de Siqueiros. Eso es muy constante a lo largo de toda la exposición. Y aquí empieza a ver los círculos orgánicos creados por la misma naturaleza. Entonces, más que los círculos creados por la mano, ya empieza a ver círculos que surgen de los mismos procesos y fenómenos naturales. Unos fragmentos de obsidiana, es una escultura de Gabriel de la Mora. Y lo que hizo fue buscar una piedra que tuviera su mismo peso, mejor no digo cuánto pesa, no quiere revelar datos personales, pero lo que hizo Gabriel fue romper esta piedra de obsidiana que equivale a su propio peso, y estos fragmentos lo que me propuso fue repartirlos, ¿no?, desplegarlos en el ámbito de exposición, ¿no?, en el espacio de exposición. Y entonces estas formas que... Gobierno de México.